utiliza botellas de aluminio. Son reutilizables y contaminan mucho menos. ¿Sabes cuánto contamina el papel aluminio? Puedes usar papel encerado, que te enseñaremos a hacerlo en otro vídeo. También puedes utilizar portabocadillos. Si quieres uno, ponte en contacto con nosotros. ¿Utilizas muchos productos con purpurina? Evita utilizarlo. Llega al agua que bebemos. ¿Cuánto cambias de móvil? Mientras siga funcionando, úsalo. Cuidas el planeta. ¿Sabes cuántas cosas tiramos a la basura al día? Antes de tirar algo, piensa si puedes reutilizarlo. En el grupo Scout Kayak hacemos coleteros con los restos de tela de los portabocadillos. Si queréis información o colaborar con nosotros comprando nuestros productos, contactad con nosotros. ¿Has pensado cómo dejas el campo cada vez que sales? Los pioneros del kayak hacemos salidas con bajos residuos utilizando envases reutilizables. Intenta hacerlo tú también. ¿Sabes cuánto tardan en descomponerse los residuos que generamos en una comida? Deja tu entorno limpio y recicla tu basura. ¿Crees que hay que gastar dinero para pasárselo bien? Disfruta de los tuyos sin gastar recursos. ¿Cómo te mueves por la ciudad? Camina, cuidarás el medio ambiente y tu salud. ¿Necesitas comprar tantas cosas? Arregla lo que puedas. Y cuando se rompa, compra algo más sostenible. ¿Sabes cuánto papel gastamos al año? No cojas el papel que no vayas a utilizar. ¿Sabes lo que contamina una pila? No las tires a cualquier sitio, recíclalas. ¿Sabes cuánto contamina el aluminio? El papel de aluminio también se recicla. ¿Copas o compresas? Copas duran más años y son reutilizables. ¿Sabes cuánto contaminan los geles líquidos? Puedes utilizar pastillas de jabón para reducir residuos. ¿Sabes cuánto cuesta fabricar el algodón? Usa discos reutilizables, son más ecológicos. Puedes encontrarlos en Pioneros Kayak. ¿Qué haces con la ropa que ya no utilizas? Dónala para que otras personas puedan utilizarla.